Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal de Chaos New. Y hoy vamos a estar... Ups, se me olvidó apagar esa abanica. Eso, con el sonido fuera del camino. Esta semana han estado hablando reciente con ciertos leaks, como siempre. Pero vamos a empezar por el que menos creíble es, porque hay que mencionarlo, porque esta persona como que se está ya pasando del límite en cuanto a agregar personajes. Él menciona que él tiene información exclusiva de Smash Brothers. Esto fue posteado hace 22 horas en el momento que lo encontré. Y dice que Ken va a ser un personaje eco, peleador de Ryu. Ya lo han dicho varias veces y muchos están confirmando que es cierto. Atento a Bergevin, porque Bergevin es muy creído. Pero entonces él dice, y Kirito de Sword Art Online será un nuevo personaje. No sé por qué Kirito es un personaje nuevo y que el modo historia va a tener a Tabu como jefe. Señores, Kirito es un protagonista de un anime manga llamado Sword Art Online, con la habilidad de utilizar dos espadas. Esa es su habilidad súper especial, por lo menos en la primera temporada. Y es el anime se basa en un estilo de MMO. A mí me encantó. Sword Art Online es súper chulo. La primera temporada me encantó, la segunda le bajé, la tercera volví a subir y la cuarta le volví a bajar. Es como que tenía esa tendencia. Pero de que era bueno en general, era bueno. Kirito y un montón de amigos o personas que han atrapado en un MMO que se vuelve literalmente real. El que muriese ahí moría en la vida real. Y estaban todos en coma y un asunto. Ya estoy spoileando mucho. El punto es que ellos estaban tratando de salir. Y supuestamente la forma de salir era venciendo el último jefe o misión más difícil del juego. Y de ahí se basa la historia, mientras él se conoce con ciertos personajes e incluso se enamora de una y ahí se vuelve todo romántico, etc. El punto es que Kirito es un anime, al igual que un personaje de anime, al igual que lo que pasa con Goku o Naruto o el personaje Ichigo, todos esos personajes, aunque uno quisiera verlo en Smash, el problema es que si entra uno, quieren entrar a todos los demás. Ahora sí, Kirito tiene para él de llevarse que él está basado en un juego. O sea, no basado en un juego, sino que la historia general de Sword Art Online es que están viviendo un MMO, jugando un MMO. Todo tiene que ver con game. Y están tratando de salir de un mundo y vuelven a entrar en él. El punto que siempre está relacionado a gaming. Y te ve por ese lado. Pero Sword Art Online es como ese anime estilo también Attack on Titan, que son muy buenos. Casi todos los animes que son extremadamente buenos tienen un port a un juego. Entonces, hay juegos de esos animes o mangas, pero eso no quiere decir que ya sea un personaje de videojuego. O sea, que esta persona se está yendo con Kirito, él es muy genial, sería súper cool, pero si vamos a tener un personaje con doble espada o algo así, yo creo que es más fácil vemos a Lloyd que a Kirito, porque Kirito es de manga anime. So yeah, lo de Tabu es interesante. Yo en realidad quisiera que volviese. Si van a poner el juego con muchos jefes, etcétera, y ahí dicen que todos están aquí para los personajes, tal vez todos están aquí, vale, para los jefes por igual, y podemos ver a Tabu y enfrentarnos a él una vez más, y quién sabe si cambia sus habilidades o otra cosa. Y si hay un modo historia, sería súper genial cuál sería su papel dentro de la historia después de haber sido derrotado en Brawl. Sería muy interesante. Pero ya tumbando esa parte, nos vamos a lo último que han estado posteando en cuanto a imágenes, que como saben, chicos, ya se está acercando la fecha del juego mucho más. Ya hemos visto personajes, estamos viendo el estilo de arte de Smash Ultimate, por dónde se están dirigiendo, y por ende ahora comienzan la gente, los artistas, a crear imágenes, a dibujar cosas y a decir que esos son los personajes y que estos son los leaks, etcétera, etcétera. Pasa cosas como esa, como lo que pasó con Smashify, con Rayman, que ese hombre ya él asumía el estilo de arte que tenía Smash 4, y él agarró y hizo un leak de Rayman y para el combo digital con video, súper increíble, ¿verdad? Uno de los mejores leaks falsos proveídos por cualquiera durante la etapa de Smash 4, así que había que admirarlo por eso. Después de que él mismo se debunkió, él agarró y comenzó su propia serie, esa era su idea, era como una forma de debunkear su página de YouTube. Él se basa en muchas otras cosas, pero él tenía por un tiempo Smashify, donde él hacía los personajes verse de una forma que él asumía que se verían en Smash. Y entonces ahora todo el mundo está una vez más con leaks de imágenes, y esto fue posteado ayer.
Y aquí tenemos una imagen donde incluyen a 8 personajes. 8 personajes, vamos a ponerlo más grande. Simplemente tenemos ahí, claramente entendido, a Coruscant. Ese de ahí obviamente es Isaac de Golden Sun. Tenemos a Ken de Street Fighter. Tenemos a Isabel de Animal Crossing. Tenemos a Shadow the Hedgehog. Y tenemos a Skull Kid. También tenemos un signo de interrogación preguntando que hay otro más, pero que no saben cuál es. Si esta persona tiene estas imágenes supuestamente del juego, ese signo de interrogación no debería de estar ahí. O había un random y él podía haber puesto la imagen de la interfaz con random o con el signo de interrogación cuando tú vas a coger random en Smash para jugar. ¿Tú por qué tienes ese signo así, tan estúpido? Esa parte es lo que me hace que no me guste en parte el link, sin mencionar que el estilo de arte de cada uno está totalmente como random. Es como si hicieran una colecta de diferentes leaks o leakers y lo pusieron todos juntos y quieren que uno asuma que estos son los personajes. Por ejemplo, Isaac y Ken se ven como si viniesen de la misma persona con el estilo y esa cosa. Mientras que Skooker viene de alguna persona que tuvo una foto y asumió que eso era Skooker y está borroso. También pasa lo mismo con el caso de Isabel. En el caso de Horus, que esto parece simplemente un copy-paste de cualquier clase. Shadow, hay demasiadas imágenes de Shadow online para ponerse a buscar una específica que se parezca a esto. Y yo he descargado miles de fotos de Shadow the Hedgehog en el pasado. Y no recuerdo este estilo, la verdad no. Pero yo creo que si el juego se fuera por Shadow, no le pusieran el Grim. En realidad no. Shadow, por lo regular, él saca así los dientes, pero más en su entrega de Shadow the Hedgehog original, de GameCube, y bueno, estaba en el Xbox también y en el PlayStation, pero en todas las demás, él siempre ha sido un poco más con la boca cerrada, al igual que Sonic, pero en la dirección opuesta, haciéndolo ser como, o sea, el rival más edgy, más negativo, etc. So, de que está chulo el dibujo, de todos modos está bien, pero no creo que sea el render que usen para Smash de Shadow. En cuanto a Skooker, ¿por qué una imagen borrosa si tú tienes todos los demás tan claros? No tiene sentido, o sea que es lo que digo, tiene que ser una colecta de personajes. Por igual, de imágenes ligadas, lo mismo pasa con Isabel. Isabel casi parece una imagen de 3DS, de tan mala que está esa, pero quién sabe. Ken, el estilo de arte es muy similar a lo que tenemos con los con Simon Belmont y Richard Belmont, pero no luce al del juego por igual. Incluso podría ser la imagen del arte, o sea, del cuadro de arte de los personajes que tenemos en la página oficial. Ahí podría ser que ese sea el detalle, que él está tomando esa imagen de ahí, pero entonces el fondo ese es súper azulado. Me deja dicho que no es eso, o sea que puede que sea falso por igual. Isaac, aunque ese no es su color de cabello, porque es lo que veo que muchos comentarios asumen, como que Isaac ese no hay tono de pelo, ese no hay tono de pelo. Ciertamente, pero de todos modos, a mí me gusta más esta imagen de Isaac comparado con incluso la versión Smashified que hizo Smashified, Artsyami. Ese pana hizo un dibujo también de Isaac, pero no me gustó mucho. Estaba genial en su momento, pero viendo este me gusta mucho más. Pero probablemente es falso por igual. Y al final, a la izquierda, tenemos una personaje femenina, la cual en los comentarios veo que dicen que es Agnes. Yo no sé. Agnes es de Bravely Default y una vez hubo un leak de Smash 4 donde incluían a Agnes y terminó siendo falso, obviamente. Y al parecer ella es muy popular, o por el lado de, por lo menos, Bravely Default, que tiene su público, probablemente sería genial verla en el juego para ellos. No es que me cause mucha emoción, pero al ser femenina, a mí me encantan los personajes femeninos. Ella tiene como un estilo que podría ser genial. Yo no sé en qué se basa, si usa espada, si usa magia. El punto es que, comparándola con muchas de las imágenes que están online de Agnes, ella tiene el pelo para otro lado. Pudo ser que le hicieran un flip y ya, pero por lo regular ella tiene el pelo tirado para el otro lado. So, ¿por qué tendría que cambiar en esta imagen? Tal vez lo voltearon, pero eso no me deja con la idea de que eso sea cierto.
So, nada, chicos, ¿qué ustedes opinan de esta imagen con estos siete personajes? Todos muy aclamados últimamente, más estos tres, Shadow y Isabel como Echoes, Skulker con todos los rumores, con la silla y el cojín de Sakurai, Isaac por el asunto de la foto de Rathalos, Ken por el asunto de Bergeven y por lo fácil que podría ser Echo de Ryu, Coruscant, la gente tal vez está asumiendo, Coruscant está de nuevo porque ellos están creyendo que la posición que estaba Donkey Kong y el televisor es una referencia a Karate Joe, que es de Rhythm Heaven. So, de ellos dos, Karate Joe o Coruscant, podría ser un personaje que venga de Rhythm Heaven, pero como había intenciones de incluirlo en la versión pasada, al parecer, la gente está creyendo que tal vez una vez más, ahora sí, sea su chance. Y Agnes es popular, es de un juego que está pegado, o por lo menos creo que estuvo bien pegado en un cierto momento. Bravely Default creo que va a tener su resalida remake, la 1 y la 2 para el Switch. So, la gente ya debe estar asociándolo a eso, a que todavía su popularidad está. Y esto es interesante de verlo porque en realidad no tiene nada, no tiene texto, no dice nada más. Es por lo regular un leak de imágenes, como lo que tuvimos al principio, que eran totalmente falsos. Spring Man, The CGI, el escenario de Spring Man. ¿Recuerdan eso? Ya era hora de ver otras imágenes leaks. Y lo que le dije, estamos más cerca del juego, so ahora van a comenzar los leaks con imágenes, los leaks de menú, los leaks de selección de personajes. Ya vimos uno la semana pasada. So, de que fue el lunes, el punto es que hay leaks de imágenes por todas partes, como este otro, que fue, este es viejo de todos modos, fue el 21, pero no lo había visto. Y fíjense que es de Isabel, y esta imagen se ve, a ver si carga, qué lento es mi internet. Mientras carga la imagen, qué gracioso fue esta persona, de que esta imagen es falsa, esta sí es real. Y aquí yo no sé qué es eso, Squirty, Squillyard. Squidward, ah, Squidward, ah, es un skin de Calamardo, de Bob Esponja, lol. A ver si caigo la imagen de Isabel. So, Isabel aquí está mientras está cargando. Fíjense el escenario podría ser asociado a un escenario de Yoshi y aquí le vemos las manos con guantillas, diciendo que estos son, digamos, el jab igualito que el de la villa, tirando trompadas. Se ve mejor que esto, se ve mucho mejor que eso, ciertamente. Pero obviamente aquí es in-game y aquí es el arte, y en lo arte y tanto in-game se ven súper bien, y esto se ve mal, y esto, ¿por qué tuvo que ser borroso? O sea que los leaks, ahora, el único leak que fue cierto en cuanto a imágenes en el tiempo de Smash 4 fueron reales. Y eran del leak del menú con los personajes y toda esa cosa, y no había el asunto de que estuviese borroso. Todas estas imágenes que son borrosas por lo regular tienden a ser falsas, porque el que va a liquear un personaje o algo del juego lo liquea y ya. Y ya. Y los celulares están muy buenos como para tomar una foto así, incluso de un televisor. So, no sé, chicos. Ustedes en sus comentarios, ¿qué opinaron sobre esto? Más que el leak como tal, ¿qué tal los personajes? A mí me gustan, a excepción de Coruscant. Isabel yo la acepto, obviamente, no hay de otra. Y Agnes me llama la atención, aunque preferiría cualquier otra cosa, pero si fuese ella, fuera genial. Son nada, chicos, cuídense mucho. Happy Gaming, nos vemos en otro episodio de Chaos New en cuanto a leaks en Smash Bros. Ultimate. Hasta la próxima. Chicos, justo cuando terminé el leak, bueno, el video del leak, le di a refresh y atención, atención a esto. El póster aquel que puso las imágenes que vimos anteriormente de Isabel y demás. Ahora también subió imágenes con Banjo-Kazooie y Dixie Kong. Fíjense, Banjo-Kazooie se ve raro, como que los ojos de los dos personajes se ven demasiado feliz. Se ve rarísimo. Y Dixie Kong, no sé qué posición tendría ella para tener la boca así como abiertita, pero wow, se ve rarito. En fin, eso es lo que me hace estar como, aquí hay alguien que está trabajando demasiado, aunque quede mal, obviamente, pero
Está haciendo su mejor esfuerzo para hacer que el leak sea para muchos real. Atención a esta imagen. ¡Wow! Ciertamente, aquí tenemos una imagen más completa del momento cuando van a entrar a batalla. Muy interesante. Vamos a ver la imagen original aquí donde teníamos a Corus, que donde tiene la parte de abajo y asumía que estaban los demás porque vemos una mano aquí. Pero entonces al ver esta imagen, vemos cómo pasa de arriba hacia abajo con los tres personajes. Increíble, increíble. Tenemos obviamente un personaje cualquiera, Wario en este caso, que ya sabemos si está en el juego. Pero efectivamente la chica es Agnes, según el leak. Tenemos a los Chorus Kids, donde entonces son tres y no solo uno. Y Shadow. Con obviamente ahora el cuerpo, como lo teníamos solamente la cara. Y yo había discutido con respecto al fondo, pero resulta que si él lo estaba haciendo en base a la selección de personajes, entonces ahí ya es evidente si es el amarillo que estaba usando, el azul en cuanto a Ken, el rojo en cuanto a Isaac, el cual está raro porque el rojo está encendido en Shadow y en Isaac está rosadito. Puede ser que hasta ahí Player había un color rosado, ¿no? Yo creo que sí, pero no recuerdo bien. También hay como un descuadre en tamaño de las letras. Ven, este es más pequeño, este es más grande, este es más grande, este es pequeño otra vez. No recuerdo qué tanto era más grande o pequeño uno que otro, pero fíjense cómo él en realidad está como pegado aquí, yo creo esto por este detalle. Miren cómo se borra un poco el 2 con el nombre de Chorus Kid y también se borra un poco el 3, las esquinas al final. Bien extraño, ¿eh? Bien extraño. Puede que sea falso, puede que sea cierto, pero ustedes son los que saben si van a creerlo o no. Yo simplemente estoy entreteniéndome con esto. Increíble. So, nada, chicos, ustedes son los que saben. Díganme sus opiniones completamente ahora sí, abajo en la lista de comentarios. Cuídense mucho.